¡Ay, qué bonita serie! ¡Al final se dieron un beso! ¡Ay! Y estoy viendo una serie, chicos, de puro romanticismo, de una pareja, de un chico y una chica que se aman mucho, pero tienen problemas porque no pueden estar juntos, porque la gente no los quiere juntos, pero es que al final el amor gana y es tan bonito. Esa serie está muy bonita, la verdad. A mí me gusta mucho el género de romántico. ¿A ustedes qué género les gusta? ¿El terror, la acción o el drama? Díganme en los comentarios qué serie, si les gustan las series y qué género les gusta. O películas, en todo caso. Díganme en los comentarios. Pero bueno, yo ya terminé de ver mi serie. Me he puesto a ver como 20 horas mi serie. Soy muy enviciada, muchísimo. Así que ya deja. Hola. 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 ¿Alguien está aquí? Se le cayó su cofre. Señor. No hay nadie. Hola. ¿Y quién dejó esto aquí? ¿Por qué me han dejado un cofre aquí en medio de mi casa y ni siquiera han tocado el timbre? Yo no he pedido nada. ¿Yo cuándo he pedido algo? Yo no pedí nada, no. Pero a ver, ¿qué? Bueno, un cofre con flores y un libro. Esto es para mí. Esto es mío. Esto es mío. A ver, ¿qué es esto? Hay un libro que me da miedo leer porque siempre que leamos ahí pasa algo. Díganme en los comentarios si ustedes también tienen miedo de leer este libro que estoy a punto. Bueno, mi libro, ¿no? Porque los libros los tienen que leer. Lean sus libros. Bueno, vamos a leerlo. ¿Qué dice? Hola, Mora. Soy tu admirador secreto, pero uno nuevo. Creo que tienes muchos, solo que yo soy el mejor. Te escribo para decirte que estoy enamorado de ti y te amo y quiero casarme contigo. Ok, en primer lugar, ¡tengo otro admirador secreto! Y dice que tengo muchos admiradores secretos, solamente tengo uno. Y bueno, y este de aquí. Porque el otro aún no descubro quién es. Ese es el que siempre me trata bonito y me da cosas bonitas, pero no sabemos quién es. Hay que investigar bien quién es ese admirador secreto. Pero ¿y este? Y este admirador secreto que dijo que le gusta, que está enamorado de mí. Digo, sí, está enamorado de mí. ¿Se imaginan que sea Spartor? Ay, Dios mío. Tienen que darle like y suscribirse ya a este video y seguirme en mis redes sociales. Si creen que esto puede ser Spartor. Sparmor es real. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y tengo que ir a preguntarle a Spartor si es de él. Se imagina que sea de él y me diga: ay, Mora, Mora, si es mío. Es que yo estoy enamorada de ti. Ay, Dios mío. Qué increíble va a ser si pasa eso. Pero si eso pasa, ¿yo qué le diría? ¿Qué le dirías cuando alguien te dice que te gusta? Yo no sé hacer ese tipo de cosas. Yo no sé decir ese tipo de cosas. ¿Qué se le...? Ah, bueno, un camión de Creeper. Ok. Este niño es fanático de Creeper Cola. ¡Espartor! Ven, mi amor, ¿Ya te tengo que viste? contar algo. Ven, sí, ya te vi tu Creeper Cola. Esta. ¿Qué pacho? Ven, ven, ven. Espartor, sígueme. Ya voy. Ok. Sí, te sigo, te sigo, Mira, te ven, te sigo. tengo que contar algo. Bueno, no contar algo, no. Tú tienes que aceptarme algo ya. Dímelo, por favor, ¿Qué cosa en te voy a este preciso aceptar? momento. Tengo un libro, Espartor. Un libro de un admirador secreto. Y ya tienes que decirme que eres tú. Confírmalo, por favor. Oye, ¿dónde estás, Espartor? ¿A dónde te fuiste? ¡Espartor! Ahí estás. Yo Confírmame. estaba yendo Creeper Cola. No, pero y ahora confírmame que este libro tú me lo diste, que tú eres mi admirador secreto y tú me estás enamorado de mí. Estás loca. Pero si Pero está en mi mira, casa todo el día. no lo escribiste tú. A Lee ver. eso, míralo. Léelo, Pero si yo. Hola, léelo. Mara, soy todo de mi lado. Pero, ¿qué es esto? Y encima. Ah, tiene una página nueva. Sí, pero pues léelo, dice que estás enamorado de mí. Esparto, ¿por qué estás enamorado de mí? Pero, Mara, no he salido de mi casa hoy día. ¿Y tú? Está en mi casa. ¿No eres entonces, no eres este admirador secreto? No, y si ¿What? te das cuenta, la letra de ese libro es muy diferente a la mía. Pero esto no es con letra, tonto, esto es tipeado. Esto es tipeado. Esto no tiene letra, como que Ah. letra, ¿qué está diciendo? Ya ves, ni sé eso, ya viste. Entonces, si no eres tú, Spartor, ¿quién puede ser? Y ahora, Seguramente ¿quién es es mi Creeper admirador Cola. secreto? ¿Cómo voy? Creeper Cola no es un humano, es una Creeper. Pero entonces, si no eres tú, Spartor, ¿quién puede ser mi admirador secreto? ¿Te imaginas que...? ¿Y este cofre?
Este cofre no estaba aquí. ¡Espartor! ¿Y este cofre? Tienes acosadores en vez de admiradores, ¿eh? ¿Y este cofre? ¿Eh, viste? Es una supercola. Ahí hay muchas rosas y... y otro libro. ¿Será el admirador secreto? Si mi admirador secreto debe estar cerca. ¡Admirador secreto! ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde está? Siempre copiándose hasta de mis trampolines, Dios mío. ¿Dónde está? ¡Admirador secreto! No hay nadie aquí, Espartor. No hay nadie. Mira aquí cuando se lastimó Raptor. No, no, subas. No, te vas a lastimar. Ay, siempre subiéndose a los techos este niño. Bueno, voy a leer el libro, porque no está cerca, así que pues no sé dónde pueda estar. ¿Qué dice? Ya sé que quieres conocerme y pronto me conocerás. Solo tienes que ir a la casa que está por la montaña maldita, una azul. Allí estaré yo, te espero. Tu admirador secreto. ¡Nos está resolviendo todas las dudas que tenemos! ¡Todas las dudas que tenemos! No dio su ubicación a que ir a visitarlo. Dice que está por la montaña maldita y que en la montaña maldita hay una casa azul, que ahí es donde está. Pero escúchame, me tienes que acompañar porque no sabemos quién es y puedo tener yo muchos problemas. Ah, yo voy primero. Ok, escúchame, vamos a la montaña maldita. Me voy en este carrito. Tú vete en otro carrito, te espero. ¡Vámonos! ¡Arthur! ¿Tanto se demora? Ya voy. Ay, mira, ahí está. Aquí estoy. Dios mío, ¿por qué te demorabas tanto? Ni te había visto atrás. Vi un heladero y lo seguí. ¿Cómo te vas a distraer allí si no tenemos algo importante que hacer y algo que quizás sea... bueno, es que me da mucho miedo. Mira, esta es la única casa azul. Y esa es la montaña maldita. Aquí será la casa. Escúchame, ayúdame a abrir esto, por favor. Ayúdame a abrir esto. Yo voy a pasar, pero mantente cerca, ¿ok? Mantente cerca y... ¿Mantente cerca qué? Me dijiste hasta la reja, yo me voy. Ay, pero por favor, es que tengo miedo. Van a hacerle que... con tu admirador secreto, seguramente. Ya vete. Ay, miren, la casa está aquí. Es una casa chiquita, no parece algo extraño, chicos. Parece una casa normal, bonita, que usaría cualquier persona, ¿verdad? Sí, es que quiero conocer quién es mi admirador secreto. Ay, ¿y se imaginan? ¿Se imaginan que sea todo guapo y así, y todo tierno y que te hable bonito? Ay, sí, quiero ir a conocerlo, quiero... ¡Hola! Por favor, ¿dónde está? Señor admirador secreto mío, soy Mora. ¿Puede salir, por favor? ¡Ay! ¡No puede ser! Pasa. Bienvenida. Oh, pues bonito, sí. Oye, ¿por qué tienes sangre en la pierna y en el brazo? Ah... 2021. Pase, sea bienvenida, está en su casa. ¿Qué pasó? ¿Le gusta? Sí. Muy fan de usted. Porque tiene... sí, está muy bonita la decoración. ¿Quiere algo de tomar? Tomar, sí, ese es, oiga, oye, ¿cómo te llamas antes que nada? ¿Cómo te llamas? Juanito, Alcachofa. Juanito Alcachofa, ok, y eres mi admirador. Tomé un poco de Cooper Cola. Eres mi admirador. El único que tenía. Bueno, no eres como mi mejor amigo Espartor, que literalmente tiene un montón de creeper colas. Espartor, ¿dónde está? No, está por otro lado, tranquilo. Escúchame, cuéntame más de ti, ¿no? Aparte de tu decoración, dime algo más. Pues bueno, la verdad, te he observado desde mucho tiempo y cuando como o desayuno o bebo algo, pienso en ti, ¿sabes? Me imagino... tu hermosa carita. ¿Qué? Sí, o sea, piensas en mí todo el día. ¿Y desde cuándo eres que tenías esto de enviarme que eras mi admirador secreto? Bueno, es un secreto. Ah, mi admirador secreto tiene un secreto. Mira, prendí la luz. Mira, prendí así, tu luz. Así, es que me gusta estar a oscuras.
Sí, ya me di cuenta. Escúchame, ¿tienes baño? Sí, está en el segundo piso, al fondo a la derecha. Okay, te metes por el túnel y a la izquierda. El túnel, ¿cómo que túnel? ¿Y dónde está el túnel? Aquí no hay nada. Este debe ser su cuarto nomás, está chiquito, es un cofre aquí de nada y bueno, la luz apagada como siempre, ¿no? Y más decoración. Ay, Dios mío, es que porque tiene mis fotos en todo su casa, Dios. ¿Qué? ¿Qué? Ay, no, estoy encerrada aquí. ¿Qué hago? Ay, Dios mío, y todavía estoy en el segundo piso. Si me tiro de aquí me voy a partir las patas, me voy a morir. ¿Y Spartor dónde está? Y Spartor ni siquiera está cerca, se fue. Es que yo le dije a Spartor que tenía que estar por aquí. Spartor, ¿y ahora cómo me voy a salir de estas? Ay, Dios mío, no, piensa, Mora, piensa, a ver, relájate. Este admirador se... ¿Hola? ¿Spartor? Mora. ¿Qué hace ahí arriba? Adivina quién vi, o sea, adivina a quién vi que te atrapaban en el segundo piso. ¿Cómo viste? ¿Sí? ¿De dónde lo viste? ¿Estás en el techo? No estabas en la ventana, yo estaba viendo en la ventana. ¿De dónde? ¿Qué ventana? ¿Spartor? Aquí tengo bicolares. ¿Qué? Oye, Spartor, escúchame. Este admirador secreto está loco. Me acaba de encerrar y necesito escaparme. Dime qué hacemos, por favor. Por favor, sácame de aquí. Del 1 al 10, ¿qué tan loco está? 11. Me encerró. Y toda la casa tiene decoración mía. Tienes que ayudarme a salir de aquí. ¿En serio? Ay, no, qué miedo. Mejor te dejo. Bye. ¡Spartor! Tienes que ayudarme, por favor. ¿Cómo salgo de aquí? Pero salta. ¿Cómo voy a saltar? No me puedo ir por el techo. Porque luego me... No, porque estamos en el segundo piso, tonto. Yo me tiro de aquí, literalmente. Me voy a golpear y me voy a partir las piernas. ¿Eres tonto? Va, entonces tengo un plan, mira. Yo no quiero fracturarme mis piernitas. Además nos atraparían a los dos porque pues estaría ahí tirada muerta. ¿Qué plan tienes? Tengo un plan. ¿Y si vengo por el... con el sillón helicóptero? ¿Y yo dónde me sentaría si solo es de uno? Ah, sí, cierto. Bueno, siguiente plan. Voy a distraer al fan tocándole el timbre. Y cuando sale yo entro sigilosamente como un ninja. Agente 008. Ok, eso sí es un buen plan. Ok. Anda, escúchame. Voy a destruir. Ajá. Y escapamos juntos, ¿va? Ok. Anda, corre. Que quiero salir de aquí. Ay. Ay, Spartor. Ok, Spartor dice que se va a tocarle el timbre. Y cuando le va a tocar el timbre, el acosador se va a ir a buscar quién tocó el timbre. Porque debe seguro estar tan nervioso por su secuestro. Que que me deje. Estará tocando la puerta. En un momento como este. Ay, se tocó, es Spartor tocó la puerta. Se está yendo. No hay nadie. Oh, ese es el auto de Mora. A ver, vamos a revisar. Se está yendo. Ok. Se está yendo, chicos. Hay que aprovechar que se está yendo. A ver, vamos a ver si Spartor llega a entrar rápidamente y me salva. Quiero salir de aquí, quiero ser libre. Por favor. ¡Spartor! Vámonos. Se distrajo. Corre. Lo mandé por aquí. Pero nuestro vehículo, vámonos, agárralo. No. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? Vámonos. ¿Y tu bici, Spartor? ¿Tu bici? No sé dónde lo dejé. Ay, no importa, Spartor, corre.